Así lo había establecido la ordenanza que se sancionó el año pasado, donde nosotros necesitamos empadronar a todos los regantes y porque también necesitamos a la brevedad llamar al Consejo Asesor de Riego, que va a estar integrado por productores y por instituciones. La idea es que ese Consejo Asesor vaya generando los cambios que se quieren trabajar de acá a un periodo no menor a 5 años y que de esta manera el sistema de riego no contemple toda la necesidad básica que tiene el productor, pero que también veamos la posibilidad del saneamiento de los canales y a través de, ¿no es cierto?, de obras de infraestructura como son los entubamientos. Para eso necesitamos el apoyo del productor, que el productor sea consciente del esfuerzo que hay que hacer y además para que darle a ellos, digamos, todo lo que es la parte de los canales secundarios que corresponden a ellos, la limpieza. ¿Recordamos básicamente qué establece la ordenanza que se aprobó el año pasado? Bueno, la ordenanza tiene varios puntos. Lo más importante es que se establece un derecho, un canon de, llamarle un tipo canon de riego de 15 minutos, en los cuales ese dinero entraría a una cuenta especial para hacer obras de infraestructura y obras de mantenimiento y de equipamiento para el sistema. Si la muestra es que el municipio ya empezó a invertir a cuenta de lo que va a pagar el productor, porque nosotros entendemos que los tiempos que tienen los regantes no son los mismos, digamos, del municipio. Por otro lado, establece esta creación de esta comisión asesora de riego para que el productor sepa dónde van destinados los fondos y cuál es el estado actual del sistema de riego. Y establece en una tercera parte cuáles son las condiciones que tienen que tener los canales, los puentes, el tema de los compartimentos, las obras de arte, de infraestructura para distribución del agua y las compuertas que tienen que tener los productores. Además, digamos, de las sanciones que están contempladas también en la misma ordenanza, aquellos que incumplen con la ordenanza en sí. ¿Cuánto pagan y a partir de cuándo? Hoy tenemos la tarifaria ingresó a partir del 1 de enero. El costo por hora es de 25 pesos del agua de riego, muy inferior a lo que sale una bomba, que está en el orden de los 100 y 120 pesos. Es decir, un sistema que está subsidiado por el Estado municipal. Luego, las horas que son extras, digamos, el productor que necesita más horas, que se llaman horas extras, están en el orden de los 40 pesos. Y eso es lo que se está estableciendo, digamos, para que el sistema empiece a funcionar bien y que no sea un tanto déficit para el municipio y podamos empezar a hacer las obras.